El gerente financiero de un dealer se presentó hoy en corte luego de ser acusado de robar a compradores de carro en su lugar de trabajo. Irene Díaz tiene más de esta historia. Irene, adelante. ¿Qué tal? Este concesionario que ven a mis espaldas habría sido el lugar donde se habrían cometido los hechos. Para no despertar sospechas ni entre otros empleados ni ante las víctimas, el acusado habría utilizado su oficina para cometer los delitos. This is Carlos Ravelo. Carlos Ravelo se presentó hoy en corte y fue acusado de 8 cargos. Ok, señor, usted ha sido acusado en 8 casos por robo, por estos son de personas a personas mayores, también por instrumentos, porque tiene instrumentos que de fraude. Algunos de estos robos cometidos presuntamente por el acusado son considerados de segundo grado, otros de tercer. El hombre de 51 años de origen cubano fue detenido sin incidentes por la policía de Miami-Dade el 1 de mayo y trasladado a la cárcel del condado TGK. El acusado trabajó como gerente financiero desde principios del 2021 hasta finales del 2022 en el concesionario AutoNation Honda, ubicado en la calle 5925 del noroeste y la 167 avenida. El acusado habría estafado miles de dólares a distintos compradores de carros, considerándose que creó un esquema organizado de fraude. El acusado se valía de su cargo para dar ofertas a los compradores y pedir que el pago inicial se hiciera en efectivo dentro de su oficina. Una vez realizado el pago, el acusado pedía a los compradores que les diera unos días para que les preparara el auto. El auto nunca sería preparado y el acusado terminaba bloqueando los teléfonos de los compradores. A Carlos Ravelo se le impuso hoy en corte una fianza de $45,000. Y el equipo de América Noticias conversamos vía telefónica con el manager del dealer donde sucedieron los hechos y este nos ha asegurado que han cooperado con las autoridades durante toda la investigación. Hoy, sin embargo, han preferido abstenerse de comentarios en cámara. Para América Noticias les informó Irene Díaz.